superficie. ¿Qué es la primera impresión que tienes cuando llegas ahí? ¿Qué ves alrededor? Una ciudad. Una ciudad. Cuéntame cómo es esa ciudad. Tiene una iglesia. Una iglesia. Tiene calles blancas. ¿Qué más hay ahí? Casitas. Y mira hacia los pies tuyo. ¿Sientes que tienes cuerpo? ¿Qué tienes puesto en los pies? ¿Tienes zapatos? Cuéntame cómo son los zapatos. Sandalias. Sandalias. ¿Y sientes que eres hombre o mujer? Mujer. Mujer. ¿Y cómo de cuántos años tienes? Como 27. 27 años. Y ahora, si te enfocas más en el cuerpo, dime, ¿cómo vistes? Mucha ropa. Mucha ropa. ¿Cómo luce esa ropa? Larga. Pelo negro, largo. ¿Es vestido largo? Una bata larga. Una bata larga. ¿Cómo luce esa bata? Larga. Hasta los pies. ¿Y cómo se amarra esa bata? No sé. ¿Es suelta? Muy bien. ¿Y tienes algo en las manos? No sé. Mira las manos, ve cómo son. ¿Qué tiene? Cosas. Cosas. Cuéntame qué tienes ahí. Frutas, flores. Muy bien, ahora que estás en ese cuerpo, vamos a ver, vamos a explorar ese lugar. Dime cómo se viaja en ese lugar. ¿Estás de pies, caminando? Bueno, vamos a caminar y cuéntame lo que ves en el camino. Un río. Un río. ¿Es pequeño, grande? Tiene un puente. Un puente. De piedra. De piedra. Muy bien. ¿Qué más tiene? Al otro lado del puente están las casitas. ¿Y cómo son esas casitas? Muy pobres. Muy pobres. ¿De qué están hechas? De madera. De piedra. De madera. La gente trabaja muy duro. ¿Cómo están trabajando la gente? ¿La ven? Trabajan duro. ¿Qué hacen? Llevan cosas. Cortan cosas. ¿Cortan árboles? ¿Y dónde la llevan?
piedras. Construyen. Las mujeres lavan, limpian, cocinan. ¿Y para quién trabajan? Para su familia. ¿Y los hombres para quién trabajan? Para su familia. Para su familia. ¿No tienen dueño? No. Muy bien. Y cuéntame, ¿qué es lo que haces tú ahí? Yo soy parte de ellas. ¿Y para dónde vas ahora? A mi casa. Muy bien. Vamos a ir a tu casa. Y párate delante de ella y cuéntame cómo luce. Descríbeme tu casa. Mi casa es de piedra. Es bien pequeña. Estoy con mi mamá y mi papá. Descríbeme la casa por dentro, ¿cómo luce? No hay nada. No hay nada. Me dice que estás con tu mamá y papá. ¿Y cómo son ellos? Descríbamelo. ¿Son jóvenes? ¿Son viejos? Son casi jóvenes. Ajá, muy bien. ¿Y qué hace tu mamá? Trabaja. Pelo negro. Mi papá también. Mi mamá es muy amorosa. Y mira las facciones de ellos. ¿Cómo lucen? ¿De qué color tiene? Piel oscura. Piel oscura. ¿Y el pelo cómo es? Grueso. Negro. Negro. ¿El lacio? Blondo. ¿Y cómo visten ellos? Igual que yo. Con una bata. Con sandalias también. Muy bien. ¿Y ves algunos niños por ahí? No, hay niños. No hay niños. Solamente adultos. Muy bien. Bueno, vamos a dejar esa escena. Deja esa escena detrás. Y ahora vamos a viajar en el tiempo y en el espacio a otro tiempo importante en esa misma vida. Adelántate y vamos a ir a otro tiempo, cuando algo está pasando. Ubícate ahí y dime, ¿es de día o de noche? ¿Ves? No, nada. Nada. Vamos a entonces atrasar un poquito a ver por qué no ves nada. Vamos a ir a esa vida otra vez, a un tiempo importante. ¿Qué sucede? Sucediendo en esa vida. Estoy volando en otro lado. Ah, muy bien.
Cuéntame lo que ves en tu vuelo. Estoy encima de un cañón. ¿Encima de un cañón? Muy grande, de piedra. ¿El cañón es de piedra? Y me dices que estás encima del cañón. ¿Qué clase de cuerpo tienes? ¿Sientes que tiene cuerpo? Pero estás flotando encima de ese cañón. Cuéntame lo que está sucediendo alrededor de eso. ¿Por qué has escogido esa escena? Siempre estoy volando. ¿Siempre está volando? Sí. Me gusta volar. ¿Y por qué el cañón? ¿Qué significa el cañón? Es ahí donde está mi gente. ¿Está tu gente ahí? Mira tú, mira alrededor, a ver quiénes son tu gente. Y descríbemelo cómo son. Mis amigos. Tus amigos. Búscalo ahora. Y que se te aparezcan. ¿Cómo lucen tus amigos? Delgados. ¿Delgados? Tienen sus casas ahí. ¿Sus casas están ahí? ¿Cómo lucen las casas? Dentro de la tierra. Bien, dentro de la tierra, muy bien. ¿Estamos dentro de la tierra ahora o fuera? Dentro de la tierra. Entonces cuéntame, vamos a explorar este lugar para que me indique cómo es que lucen las casas dentro de la tierra. Muy profundas. Muy profundas. Dentro de la tierra. ¿Y de qué están hechas las casas? Dentro de la tierra, de piedra. De piedra. ¿Y tienen habitaciones? Sí. Descríbeme las habitaciones. ¿Cómo son? De piedra. Tienen una mesa en el centro, a veces son una mesa de piedra. Tienen diferentes entradas y salidas. Son muy amorosos, muy buenos, saben mucho. ¿Y cómo? No son de la tierra. No son de la tierra. ¿Y cómo lucen? ¿Cómo es el cuerpo de ellos? Altos, delgados. Hay uno que es mi mejor amigo. ¿Cómo se llama? Sankey. ¿Cómo se escribe? No estoy segura. Sankey. ¿Y Sankey es muy alto o bajito? No es ni alto ni bajo. ¿Y cómo se...? Es como yo. Es igual. ¿Y qué clase de cuerpo tienes tú? ¿Es humano? No. ¿Cómo es? Descríbeme tu cuerpo. Mi cuerpo es humano, el de Sankey no. Ah.
Cuéntame cómo luces aquí entonces. ¿De qué color es? Él es Spica. ¿Cómo es? Él es Spica. ¿Spica? ¿Qué significa eso? Es una constelación más allá de Pleiades. Spica. ¿De ahí viene él? ¿Y cómo luce las personas de Spica? Con ojos grandes. Nariz pequeña. Casi no tiene oídos. Cuello delgado. ¿Y de qué forma tiene su cabeza? Ovalada. Ovalada. ¿Como los humanos? Algo parecido. Me he llevado varias veces con él. ¿A Spica? ¿A dónde? ¿A la tierra? Sí, tienen varios lugares donde ellos están. ¿Dentro de la tierra? ¿Y cómo se ilumina dentro de la tierra? Porque me imagino que no hay sol ahí. Ellos tienen tecnología. ¿Que ilumina? ¿Y qué hacen cuando están juntos? Nos queremos. Desde hace mucho tiempo él es mi mejor amigo. ¿Y tú eres hombre o mujer? Mujer. Mujer. Entonces, ¿tienen una relación íntima o amoroso o de amigos solamente? Nos queremos, pero no nos tocamos. ¿Y cómo se comunica? Con la mente. ¿De qué hablan? De las cosas en la tierra. ¿Qué está pasando en la tierra? Es muy difícil vivir en ella. Ellos prefieren estar dentro. ¿Qué más te dice de la tierra? Está triste. ¿Por qué? No tiene planeta. ¿No tiene planeta? Todos murieron. ¿Todos murieron? ¿En Spike? ¿O dónde? El planeta existe, pero no se puede vivir ahí. ¿En Spike? ¿Entonces vinieron para acá? ¿Para la Tierra? ¿Y cómo llegaron aquí? Naves. ¿En naves? ¿Y hay muchos de ellos? Quedan pocos. ¿Cómo cuántos hay? Como 1200. 1200. Y es muy triste que ya no tienen dónde vivir. Y no pueden subir a la tierra. Oh, el sol de ellos. Quemó su planeta. ¿Quemó su planeta? ¿Quién fue que quemó el planeta de ellos? El sol. El sol. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No se puede vivir ahí. ¿Y hace cuánto tiempo que están ellos aquí? De 300, 400 mil años. ¿Cuánto es? 300.000, 400.000 años.
Eso hace mucho tiempo. Sí. ¿Y los cuerpos de ellos no mueren? Sí, mueren. Mueren. Entonces, ¿cuántos años tiene Sankey? Es joven. Es joven. ¿Y qué comen ahí? Ellos tienen una entrada. Esas son sus bases, pero realmente ellos viven dentro de la tierra. Las cuevas sirven únicamente para hacer experimentos y ciertas cosas que ellos hacen, pero realmente viven dentro de la tierra. ¿Y ahí tienen comida? ¿Hacen su propia comida? Sí, pero está triste porque nosotros no respetamos nuestro planeta. Y pronto nos vamos a tener que separar. ¿En qué manera? Yo tengo cosas que hacer, él tiene cosas que hacer. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Seguir adelante con mi vida. Entonces cuéntame más de cómo es que ustedes se conocieron. Desde que yo era niña. ¿Cómo lo conociste? Y siempre me ha venido a buscar. ¿Y cómo es que te busca? ¿Tienes cuerpo humano? Sí. Sí, me viene a buscar. Y nos vamos en su nave. Y vamos en el agua, en los lagos, dentro de la nave. Hay puertas secretas en el agua o en el mar, y entramos, o en la tierra hay puertas secretas, entramos por dentro. Hay guardias en cada puerta. ¿Y por qué te escogió a ti? Porque soy limpia de corazón. ¿Y en tu cuerpo humano, cómo te llamas? ¿Cuál es el nombre que te han dado? Ellos saben. ¿Ellos saben? Ellos saben que yo no me hable del nombre. ¿No tienes nombre? Cuando uno piensa del nombre, ¿qué emoción te da? Mi nombre. Es como una perla de luz. Es lo que él cree que soy. Una perla de luz. ¿Y desde cuántos años tenía la niña cuando te llevaba? 5 años. 5 años. ¿Y se conocían de otros tiempos? No. Entonces, ¿cómo fue que te encontraron? ¿Era algo que emitía tu cuerpo o tu alma? Ellos siempre han estado mirándome.
siempre mirándome todo lo que yo hago. Soy parte de como de su familia. Cuéntame más de esa familia. Sentí traicionada. ¿Por qué? Cuando él me dejó. ¿Cuándo te dejó? ¿Cuándo es que te dejó? Hace tiempo. ¿Por qué te dejó? Tenía que seguir su camino. Yo tenía cosas que hacer. Me prometió que siempre íbamos a estar en contacto y yo no lo he vuelto a ver. ¿Este es Samaki? Entonces ya Samaki te ha dejado. Vamos a volver a buscar tu familia. Voy a contar de 1 a 3 y vas a volver a donde está tu familia real. Cuando llegue a 3, voy a tocar tu frente y vas a estar ahí. 1, viajar por el tiempo y el espacio. 2 y 3. Estoy en la celebración. Cuéntame. Es tan bonito. Yo hice, cociné. Mi familia está feliz. Cuéntame de esta familia. ¿Cuántos son? Mi esposo, mi hija, mi hijo. Tenemos un muchacho que adoptamos. Y yo. Cociné tártaras de peach y de cherry. Las llevamos a la celebración del pueblo. Están bailando. Mi hija está bailando. ¿Cuántos años tiene tu hija ahí? 14. ¿Y tu hijo cuántos años tiene? 17. Y cuéntame, ¿cómo vistes ahí? Tres o 300 libras. 300 libras. Llevo una saya larga y una blusa. Me cuesta trabajo caminar. Soy rubia, de pelo blondo, ojos azules. Y la piel es rosada, rojiza. Y están tocando flautas y
Y es tan bello todo. Uh-huh. Es una celebración en el campo. ¿Y qué año es? No tengo idea. 1400 y pico. Uh-huh. ¿Están bailando todos? Uh-huh. Y cuéntame algo de tu vida ahí. ¿Estás contenta? Sí. Okay. Tenemos un hijo que se llama Lucas. Él lo recogimos. Lo recogimos. Es como si fuera mi hijo. Uh-huh. ¿Y cómo es que lo encontraron? Se quedó sin padres. Decidimos crecerlo nosotros. Uh-huh. Mi hija es mi hija. ¿Cómo se llama ella? Sari. ¿Sari? Sari. ¿Sari? ¿Y tu hijo cómo se llama? Mi hijo. Michael. ¿Y cómo te llamas tú? ¿Cómo te dices? Nami. Así es. The mommy. Ah, mommy. Uh-huh. Muy bien. Bueno, ahora vamos a dejar esa cena. Vamos a dejar esa cena de celebración. Y vamos a ir a otro tiempo en esa vida. ¿Qué está sucediendo? Algo. Algo importante. Ubícate ahí. I'm very sick. Mm-hmm. ¿Qué pasa? My daughter's there. Your daughter's there? Mm-hmm. Le digo, se va a quedar en cargo de la casa. ¿Quién se va a quedar? Mi hija. Tu hija. Mm-hmm. Mi esposo ha sido muy duro con nosotros. ¿De qué manera? Muy duro. ¿Te pega? Le tenemos mucho miedo a todos, todos, todos. ¿Y qué hace tu esposo? ¿Qué clase de trabajo? Él está a cargo de todo lo que... Reparar la casa, salir a conseguir la comida. Todo. Pero no te ha tratado bien. ¿Y cuántos años tienes ahí? Cerca de los 58. Me dices que está enferma. ¿Qué tienes? Funcionan mis órganos. Estoy muy cansada. Lo vamos a adelantar al momento que tomes la última respiración. Y suelta ese cuerpo. No te va a molestar. Suelta ese cuerpo ya. Y ahora cuéntame lo que pasa. Después. ¿Dónde va el espíritu? ¿Qué estás viendo?
Estoy en paz. ¿Estás en paz? ¿Hay alguien ahí para recogerte? Mira alrededor, a ver si hay alguien. Gente que no conozco. ¿Cómo se sienten? Amorosos. Amorosos, bebé. Bueno, ahora que miras a esa vida que has dejado, cada vida tiene un tema y una lección. ¿Cuál es el tema de esa vida? El patrón. ¿Qué piensas? Hay que cuidar mi cuerpo. ¿Y no lo hiciste? No. ¿Y qué lecciones aprendiste? No depender de nadie. Me dijiste que tuviste un esposo muy abusivo. Sí. ¿Por qué escogieron estar juntos los dos? ¿Qué tenías que aprender de él? Tenía que haber sido más fuerte. Y ahora que miras esa vida que ha pasado, ¿qué es lo que quieras hacer diferente en otras vidas? No depender de nadie. Ser libre. Ser libre. Ser libre. Muy bien. Ahora sigue tu camino y dime lo que pasa después. ¿Qué es lo que pasa ahora con tu alma? Estoy en un lugar bello. Cuéntame cómo luce. Tiene un atrio y un jardín. Y la gente es muy buena. ¿Cómo lo hacen la gente ahí? ¿Eh? Normales. Me quieren mucho.
dice que yo. Que yo siempre di amor. Que me tengo que perdonar. ¿Y si miras a tu cuerpo ahora cómo luce? Estoy vestida de amarillo. ¿Y cuánto pesas ahora? Estoy bien. Normal, ideal. El peso que siempre tenía que haber tenido. ¿Te perdonas? Muy bien. Y ahora, mientras que estás ahí y puedes ver tu vida y tienes la ayuda de todas esas personas que están contigo, mira la vida ahora. La vida de Verónica. Y dime, ¿qué es lo que ella tiene de ti? ¿Qué es lo que está sintiendo de ti? ¿Qué influencia tiene ella en su vida de ti? El esposo que yo tuve ese mismo. Completé mi tarea. Tenía que haber salido de él y salí de él. Y aprendiste. Muy bien. Y ahora lo puedes perdonar, sabiendo que esa fue una lección que tenías que aprender. Y en esa vida no aprendiste. Y tuviste otra oportunidad para ponerte fuerte. Muy bien. Vamos ahora a viajar por el tiempo y el espacio. Vamos a buscar la razón que se desconectó la conexión con tus amigos de las naves. Ve viajando. Viajando. Dime lo que ves. Permíteme conectarme con uno de los de las naves. Dime cuando esté ahí. Buenos días. ¿Me permite preguntarle cosas sobre Verónica? ¿Puede usar su cuerpo para comunicarse conmigo? Muy bien, sí. Gracias. Verónica me ha contado que hace mucho tiempo que ustedes están comunicándose con ella, llevando las naves. ¿Qué es lo que ha sucedido con ella?
ya está aquí. ¿Qué significa eso? Solo un tiempo. ¿Solo un tiempo? ¿Ella está con ustedes? Ella me dijo que ustedes habían dicho que tenía que irse con ustedes. Y no quería. Por los hijos. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer ella con ustedes? Ella es un soldado. Ah, es un soldado. ¿Y esta es su primera vida aquí o ha tenido muchas vidas? Nosotros estábamos, teníamos una base. Tenían una base. ¿Y dónde está esa base? Antes estaba en la Luna. Después estuve en Marte, en Mercurio, perdón. ¿Y ella siempre con ustedes? Sí. ¿Y dónde está la nave ahora? Estamos en el planeta. ¿Dentro del planeta? ¿O encima del planeta? Estamos en nuestro planeta. Ah, en nuestro. ¿Y dónde es ese planeta? ¿Cómo se llama? 4000 años luz. Ah, está bastante lejos de aquí. ¿Tiene Expedite. Expedite. ¿Expedite? Expedite. ¿Y cómo son los seres de Expedite? Tenemos un sol azul. Un sol azul. ¿Y cómo es el planeta? No tenemos gravedad. No hay gravedad. No hay gravedad. ¿Y cómo se sostiene en el planeta? No la necesitamos. ¿Y por qué es eso? ¿No tienen cuerpo? Nuestros cuerpos son... No tiene materia. No tiene materia. ¿Y tiene algún color? No tenemos color. No tienen color. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que ustedes viajan en las naves si no tienen cuerpo? Las naves son parte de nuestro cuerpo. Ah. Y cuando ella lo visita, ella me ha dicho que ha visto como las paredes como de metal. ¿Eso es su imaginación? No. ¿No? ¿Cómo es eso? Hay ciertos lugares que usamos para eso. Ella estaba... La tuvimos que... restrain. Estaba fuera de control. Está muy fuerte, ¿eh? ¿Y qué le tuvieron que hacer? Ella quería quedarse aquí. Aquí, siendo es una locura. ¿Quería quedarse en la Tierra? ¿Y por qué es una locura si es humana? No es humana. ¿No es humana? No. Cuéntame algo de eso. Yo la miro y es humano para mí. ¿Se enferma como una humana? ¿Tiene hijos como una humana? Cuéntame por qué no es humano. Su esencia no es humana. Es la esencia nuestra. Entonces, ¿cuál es la misión que ella tiene que hacer aquí como una humana? La que ella ha escogido. Aprender y ayudar. Cada quien tiene su misión.
Y hasta este momento, ¿cuánto ha completado de esa misión en esta vida? Le falta un 20%. 20%. Entonces 80% ya la ha completado. Correcto. Uh-huh. ¿Y qué es lo que le falta o necesita hacer para completarla? Saber que ella es responsable de todo. Uh-huh. Es capaz de todo. Así es. Uh-huh. Y como soldado de ustedes, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es su misión con ustedes? Somos una fuerza de energía. Uh-huh. Una fuerza de energía. Uh-huh. Mientras más juntos estamos, más fuertes somos. Uh-huh. Es parte nuestra. Es parte de ustedes. Entonces, para ser fuerte, ¿qué es lo que, cuál es el rol de ustedes? Cada quien tiene un... Cada quien tiene uno. Tienen una misión. Una misión. Bueno, nosotros como humanos somos muy egoístas, siempre estamos pensando en nosotros. ¿Y qué tienen que ver ustedes con nosotros? Porque ella ha escogido ser humana en esta vida. ¿Hay algo que tenemos que aprender de ustedes? Sí, ella quiere aprender. Uh-huh. Vino a aprender en su cuerpo humano, tú eres vulnerable a todo. Uh-huh. Nosotros no somos vulnerables. No. No. ¿Y por qué escogió la tierra? Porque es un mundo diferente al nuestro. Uh-huh. Puedes experimentar cosas terribles. Y cosas no tan terribles. Uh-huh. ¿Y no hay otros planetas así? Este es un planeta completo. Uh-huh. Es único. Tiene todo. No es el único. Uh-huh. Cuéntame de eso. Existen 36,000 planetas. 36,000 planetas. Uh-huh. ¿Con vida? ¿Como nosotros? Como la Tierra. Uh-huh. Diferentes, pero parecidos. Uh-huh. ¿Y tienen humanos? Tienen... No. ¿No? ¿Tienen animales? Tienen humanos. No son humanos. No. Tienen otra clase de cosas dentro del planeta. Uh-huh. De seres. De seres. Me han dicho, por ejemplo, que las ballenas y los delfines han venido del planeta. Correcto. Uh-huh. Sí, uh-huh. Así mismo. Hay planetas de agua. De agua. Y ellos vinieron. Del planeta de agua. Uh-huh. Entonces, las ballenas y los delfines son extraterrestres. Todos somos extraterrestres. Todos. Todos. Hasta los humanos. Uh-huh. ¿De dónde venimos nosotros? De otros planetas. No había absolutamente nada aquí. Uh-huh. ¿Y quién sembró la tierra? Para que nosotros pudiéramos... Esa es una información que no está dada para nosotros. ¿No se la dan? No nos importa. Ah,
está bien. Hay otros que sí lo saben, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a hablar más de Verónica porque ella tiene unos hijos y no quiere dejar a sus hijos. Cuéntame algo de los hijos. ¿Son parte de esto? Ella escogió tener esos hijos. ¿Hay algo especial de ellos? No. No. Entonces, me habla como si eso no fuera bueno que ella escogió tener esos hijos. Ella escogió tener su familia como parte de su experiencia. Ah, está bien. Y la ha tenido ya. Entonces, cuando me dice que el 20% falta, entonces, ¿qué pasa después de los 20% cuando ella termina? Ella regresa con nosotros. ¿En cuerpo humano? Inmediatamente, en esencia. En esencia. ¿Y qué pasa con su cuerpo? Su cuerpo. Su cuerpo. Ella no va a tener cuerpo. No va a tener cuerpo. ¿Es posible que venga otro ser para tomar su cuerpo? Para que ella no muera. No existe la muerte. El cuerpo se va. Ella pasa a ser esencia de nosotros, parte de nosotros. Y entonces tendrán una celebración, me imagino. Así es. ¿Y cómo celebran ustedes? El fuego de nuestro... El fuego de nuestro interior se enciende a un poder increíble. Entonces todo se enciende. Sí. ¿Y qué sale de ese fuego? Permanecemos así por cierto tiempo. Nuestra energía se necesita en muchos lugares, en muchos planetas. Nuestra energía abarca. ¿Y esa energía la están usando los humanos ahora? La energía nuestra la utiliza todos los planetas. A mí me han dicho que hay otros seres también que están ayudando con la Tierra, ¿eso es cierto? Sí. ¿Sí? Me han dicho que hay muchas naves sobre la Tierra. Sí. Cuéntame de eso, porque yo no la puedo ver. Esos son... Todos quieren un pedazo del cake. ¿Y qué es lo que está pasando? Que todos están aquí ahora. Me han dicho que hay miles y miles de naves. ¿Eso es cierto? No. ¿No? ¿Cuántos? Hay ciertas razas esperando. Pero por el control. Ah. ¿No pueden venir? Por el control, quieren control sobre la Tierra. En cierta manera, todos quieren control. Ah. Nadie quiere nada. Solamente por nada. Me han dicho que hace poco tiempo cerraron los portales a la Tierra, que no se pueden venir. Así es. ¿Qué? Cuéntame algo de eso. ¿Qué pasó? Sacaron que seres que no deberían estar aquí los mandaron por wormholes, cerraron los wormholes. Llevaron al void. Eso fue horrible, la guerra. ¿Por cuánto tiempo estuvo esa guerra? Por debajo de la tierra y del mar. Esos seres estaban debajo de la tierra. Y en el mar también. ¿Y tenían físico? ¿Eran físicos? ¿O eran
esos son más densos. Nosotros no tenemos cuerpo. ¿Y cómo es que lo sacaron? Por portales, wormholes. Sí. ¿Y se han ido todos? Quedan algunos. Muy pocos. Muy pocos. No pueden hacer daño. Está bien. ¿Y lo han reemplazado otros buenos o no están permitidos a venir? No. Entonces sacaron a los malos y me has dicho que no hay tantos encima de la tierra. Pero hay algunos. ¿Y por qué es que no los vemos? Tienen otra densidad y otra tecnología. Y entonces si se quieren mostrar, pueden hacerlo, pero no lo han hecho. Me imagino que las personas se volverían locos si ven eso, si no están listos. Así es. Bueno, entonces ella me ha dicho que tiene una preocupación. Ella se encontró con un señor que estaba conectada a ella, Ada, y desde que estuvo con él, esa conexión terminó entre ustedes. ¿Eso es cierto? No. ¿No? ¿Qué pasó? No tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con ellos. Entonces, ¿tiene que ver con otra cosa? ¿Estuvo metido en otras cosas? ¿Tiene otra cosa para decirle antes que hable con el yo superior de ella? ¿Qué más quisiera decirle a ella? Ella es parte nuestra. ¿Qué es? Parte nuestra. Ajá, tu padre. Energía manifestadora, ilimitada. Que cree en ti. Gracias. Y me dice si tienes algún mensaje para la humanidad. Le quisiera decir algo a la humanidad. Cada quien sigue su curso. Tienen que elegir lo que quieren hacer. Depende de cada elección en lo que tengan que vivir. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias por su ayuda aquí. Que la luz del universo siempre lo acompañe. Muchísimas gracias. Y ahora quisiera hablar con el Dios superior de Verónica. ¿Me permite hablar con el Dios superior? Verónica tiene muchas preguntas hoy. ¿Me permite preguntarse? ¿O un guía de ella? ¿El que quiera responder?
¿Con quién hablo? ¿Quién me va a responder a sus preguntas hoy? Soy. Yo superior. Muchísimas gracias. Gracias por haber traído a esta mujer increíble aquí hoy. Ella tiene muchas preguntas y la primera que tengo yo es ¿por qué le mostró a ella esa vida primera que estaba en la tan pobre? ¿Qué tenía que ver esa vida con ella? Son sus padres. Son sus padres, los mismos. Entonces quiso mostrarle que han vivido junto antes. Muy bien. Todo en paz. Muy bien, muy bien. ¿Y eso fue aquí en la tierra o en otro lugar? Sí. Aquí en la tierra, muy bien. Ella quiere saber por qué, qué es lo que ella tiene que sanar en su interior. ¿Le pudiera mirar a su cuerpo a ver qué tiene ella? Si tiene algo físico, emocional para sanar. El corazón. El corazón. ¿Qué es lo que está sucediendo con su corazón? Hay una parte cerrada. ¿Y qué le ha causado eso? Mucho dolor. El dolor. ¿Eso es algo que ella ha hecho ella misma? ¿Y cómo me pudiera ayudar a abrir ese bloqueo? ¿Qué le quieres decir? Hay que trabajar con el cuerpo. Emocional, etérico, causal. Ella misma tiene la llave a ese bloqueo. Cuéntele a ella cómo se puede abrir eso. Muy bien, ¿le pudiera hacer eso ahora? Necesita ayuda. ¿Qué pudiera hacer yo para ayudarla hoy? Yo siempre uso un equipo de ángeles y arcángeles. ¿Me permite usarlo a yo? ¿Para que le ayude a subir la vibración? Sí. Muy bien. Estoy pidiendo mi equipo de arcángeles y los ángeles sanadores que venga ahora y que me ayuden con la sanación de su corazón. Voy a poner mi mano encima del corazón de ella y voy a pedir a los ángeles y los arcángeles que por favor ayúdame con este bloqueo, que sienta esa energía dentro de su corazón derretiendo ese bloqueo poco a poco. Y si yo superior me pudiera reportar y decirme lo que es lo que está pasando con su corazón.
necesitamos Arcángel Michael. Estoy pidiendo a Arcángel Michael que venga y que me use para sanar ese corazón. Transmutar. Dime lo que está sintiendo él, lo que está pasando con su corazón. Arcángel Michael, Gabriel, Uriel, Rafael y Metatrón, estoy pidiendo que le haga un círculo alrededor de este cuerpo y que le mande el rayo de luz a su corazón. Y los ángeles sanadores que vengan y le ayude también. Y dime lo que está pasando. Ya está. Muy bien. Hecho está. Muy bien. Muchas gracias. Y ahora en ese espacio del corazón que ha bloqueado, dime qué es lo que hay que ponerle para reforzarlo. Hay que expandir. Vamos a hacer eso ahora para que lo sienta. Quiero dar las gracias a los ángeles por haber hecho eso. ¿Qué más hay que hacer en su cuerpo? El cuello. El cuello. ¿Qué es lo que le ha pasado en su cuello? Mucho dolor. ¿De dónde viene ese dolor? ¿Es físico, emocional? ¿O es algo que está en una influencia? Es emocional. Emocional. ¿Le puede sacar eso de ella? ¿Cómo le saca ese dolor del cuello? Es algo físico también. Bueno, yo sé que el yo superior pueda arreglar cualquier parte del cuerpo, porque eso viene primero de lo no físico. El cuerpo etérico lo pudiera trabajar para que ajuste todo lo que tiene ahí. Le voy a pedir al ángel Rafael que lo ayude. Y cuéntale a ella lo que están haciendo para que ella sepa. ¿Están usando? Estamos.
energía dentro del corazón. Uh-huh. Expandiéndola en el cuerpo, curando el cuerpo, curando. De dentro hacia afuera. Muy bien. Dime cuando hayan terminado. Pudiera ayudar por la noche cuando está durmiendo para que se sane completamente. ¿Es posible? Uh-huh. Gracias. Ella me ha dicho que ha tenido sueños donde ha estado trabajando con seres más elevados, conociendo y guiando gente. ¿Qué significa esto? ¿Qué significan los sueños eso? Fueron ciertos grupos de personas seleccionados por estos seres de las naves, los cuerpos astrales se usan para poder llevar a cabo trabajos que ellos quieren hacer. Ah, está bien, está bien. Entonces, todo tiene que ver con ese cuerpo de ella. En esa vida, de los, las naves, el trabajo. No, en esta vida. ¿De la vida de ellos? En esta vida es llevada junto con todo el grupo que ha seleccionado. En esta vida hay ciertas naves. Ah. Y han seleccionado grupos de humanos. Los cuerpos astrales de ellos. Ah, está bien. Permanecen monitoreados por máquinas que ellos tienen, haciendo trabajos, escanear, clasificar, releer gente, la energía, el aura, todo eso. Se clasifican gente para ponerlas en diferentes lugares, en diferentes. Les hacen experimentos psicológicos. Para poder ponerlos en ciertos lugares. Son tan planeando para dónde van a ir. Van a catalogarlos y van a cada quien va a diferentes lugares. ¿Y esto es para el beneficio de la humanidad? Necesitan hacerlo. Necesitan hacerlo porque están. Hay ciertas personas que han avanzado más que otros. Y están todos aquí mezclados. Y ellos piensan que puede ayudar en la clasificación en caso de que suceda algo. Saben ya dónde van a ir la gente, dónde tienen que estar, con quién tienen que estar, en qué grupo.
¿Y quiénes son los que están monitoreando estas personas? Son seres más elevados que están monitoreando el planeta. Uh-huh. Están en las naves ahora. Uh-huh. Ellos están en espera de que algo suceda. ¿Y hay muchos de estos seres que están aquí? Solo están los que están permitidos. Uh-huh. ¿Y cómo se sabe si uno es uno de estos? Ellos te conectan astralmente por medio de máquinas que ellos tienen. Uh-huh. Controlan tu cuerpo astral y lo conectan y lo desconectan. ¿Esto tiene algo que ver con la inteligencia artificial? No. ¿No? Uh-huh. Está bien. ¿Y eso tiene que ver con el grupo de que ella estaba con Adam? Sí. Sí. Pero ella me ha dicho que ella quería desconectarse de este grupo. Ya lo hizo. Ya lo hizo. ¿Y esto es para su bienestar? Uh-huh. Está bien. Porque él la... parece que la tenía un poco controlada. Así es. Uh-huh. ¿Él ha dejado alguna influencia en ella? Él tiene un trabajo hecho. Él tiene un trabajo hecho. ¿Me pudiera ayudar hoy a soltar ese trabajo? Él tiene mucho rencor. ¿Tiene mucho rencor? Uh-huh. ¿Dónde está este trabajo hecho en su cuerpo? En el mar. ¿Dónde? En el mar. El mar. Uh-huh. Uh-huh. Él lo hizo en el mar. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cómo es que que tiene influencia con ella? ¿Está dentro de su cuerpo pegado? Es una nube pesada que ha puesto encima. Uh-huh. ¿Y esa nube tiene conciencia? Cogió algo y... ¿Cogió algo? Usó la energía, la unió. Y la ha puesto dentro del mar. ¿La energía de ella? Uh-huh. Dentro del fondo del mar. Pero ella puede seguir esa energía, buscarla. Ella tiene el hilo que la puede ir a... Él quiere que ella se ahogue en el mar. Ah, por eso. Por eso. Bueno, ¿me pudiera ayudar hoy con esto? ¿Para soltarla? Sí. Voy a pedir a los arcángeles que me ayuden con esto, porque es bien fuerte. Arcángel Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, Metatron, y todos los ángeles, guerreros, vamos a batalla con esto. Quisiera que agarraran esa nube, le pusieran una malla encima de esta nube para que no se vaya de aquí. Esta nube que la está controlando. Y quiero que echen su energía, aprieten esa nube hasta que ya se la pueden llevar a la luz. Y ahora quiero a Alessandra que busque el hilo, ese hilo que está al fondo, que te lleva a lo que está al fondo del mar. Quiero que use la mente y busque ese hilo que está conectado a ti, y esa parte de tu alma que se ha separado, y que la busque y dime lo que encuentras. Quiero que sigas ese hilo.
Dime lo que ves y lo que encuentras. Toda mi paz y mi tranquilidad. Uh-huh. ¿Es la paz y la tranquilidad que está al fondo del mar? Cuéntame. El lado izquierdo. ¿El lado izquierdo? Uh-huh. Dime dónde está. ¿Te la has separado de ahí? Uh-huh. Uh-huh. Quiero que siga el hilo, está conectado a ti. No se puede desconectar. Busca el hilo que está conectado a eso y empieza a viajar por ese cordel. Y dime hasta dónde va, dónde está el final. ¿Dónde está? Está ahí, en el fondo del mar. Muy bien. ¿Puedes recoger eso ahora? Y regresar con él, con mucho amor. Poco a poco, tráelo. Y mételo otra vez en tu cuerpo. Y mira a ver si hay otros hilos que están conectados a la otra parte. Algún hilo que lo controle. Encuentra cualquier otro cordel que esté conectado, que no sea tuyo, quiero que lo desconecte. Hálalo de la raíz y mándalo hasta el fondo del mar. Esto te pertenece a ti y no es de nadie. Recupéralo, tráelo a tu cuerpo. Y mándale mucha luz y mucho amor. Y dime lo que está pasando. Está bien. Le voy a pedir al Arcángel Rafael que por favor selle ese área donde ha recuperado esa parte y le mande mucho amor y ese bálsamo de sanación. Pásale todo el bálsamo de sanación a esa parte. Y dime si se siente alguna sensación ahí. Está dolorida. ¿Está qué? Adolorida toda esa parte. Bueno, eso quizás dura un poquito, pero vamos a echarle ese bálsamo. Estoy pidiendo a todos los ángeles que ayuden con esto. Los ángeles sanadores son los médicos que usen su amor
su poder, su energía para sanar ese área, esa parte que hace tanto tiempo estaba separada de ti. Dale la bienvenida otra vez con mucho amor. Dime cuando ya ha terminado. Muy bien. Ahora quiero que mire al cuerpo, de la punta de los dedos a los pies hasta la cabeza, y mira a ver si hay cualquier cordel que está pegado a ti, que no pertenece a ti. Busca cualquier cosa que está conectada a ti. Mira bien en las chakras, en el aura. En el segundo chakra. En el segundo chakra, muy bien. Ese chakra es muy importante. Quiero que siga ese cordel hasta el final y dime qué está conectado a ese chakra. Un pececito. Un pececito. Ese pececito no necesita estar ahí. ¿Por qué está el pececito ahí? Está ahí como... Está cómodo ahí. Está cómodo ahí. Muy bien, déjame hablar con ese pececito, ver qué es lo que hace ahí. Permíteme agarrar ese pececito que está flotando ahí y que lo suba para que se exprese. Buenas tardes, pececito. ¿Puede expresarse? ¿Qué hace ahí con Verónica? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué se te has pegado a ella? Me gusta estar aquí. ¿Te gusta estar ahí? ¿Y qué es lo que le estás haciendo a ella? ¿Qué síntomas siente ella de ti? Dolor. ¿Dolor? ¿Dónde? Aquí. Pero pececito, no es justo que le dé dolor. ¿Por qué le estás dando dolor a ella? ¿Quieres decirle algo a ella? ¿Qué es lo que quiere decirle? Quiero estar aquí. ¿Quiere estar ahí? Necesito. ¿Cuándo fue que murió tu cuerpo? ¿Hace mucho tiempo? ¿Y por qué fue que no fuiste a la luz? Porque todos los seres tienen que tener su progreso, su proceso y su evolución a la luz. ¿Por qué no fuiste? No sabía que existía eso. Ah, bueno, pececito, quiero que suba por su corona. Y que salga por aquí, yo quiero que vea hacia la luz y dime qué es lo que siente allá.
Quisiera sentir esa paz eterna, porque estar ahí navegando con esta mujer no te va a dar paz. Quisiera ir a la luz ahora y sentir esa paz. Ahí puedes nadar todo el tiempo. Puedes ir a la escuela para aprender cómo ser otro ser, más, con más, ser más libre. ¿Quisiera hacer eso? Ok, pececito. Por favor, hale toda la energía que tienes del cuerpo de esta mujer. Llévalo contigo. No dejes nada en esa chakra, nada en su cuerpo, nada en sus células. Hala toda la energía que tienes, todos los cordeles. Despréndete de ella y quiero que suba por la coronilla de ella y vaya hacia la luz. Y voy a pedir a todos los ángeles míos que te rodeen para que puedas subir directamente la luz. Y dime cuando llegues ahí. Muy bien, ahora pececito, por favor, de la luz, mándale a ella ese bálsamo mágico de la luz. Y en todo el lugar donde estuviste ahí nadando y pegando, por favor, úntele ese bálsamo para que ella se sane. Y dime cuando has terminado. Muy bien. Muchas gracias, pececito. Que la luz del universo te acompañe siempre. Y ahora, por favor, quiero que el yo superior de Verónica, por favor, pásale otra vista a su cuerpo y dime si hay otra parte de su cuerpo, otro chakra que necesita ayuda hoy. La mitad de la espalda. La mitad de la espalda. ¿Qué está sucediendo ahí? Hay una compresión. Una compresión. ¿Y de dónde viene eso? Mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? ¿Hace mucho tiempo que está ahí? ¿De esta vida o de otras vidas? De esta vida. Esta vida. ¿Me pudiera ayudar con eso? ¿Aliviar esa compresión? Gracias. Dile a ella qué está usando para sanarla. ¿Ya? Muy bien. Y cuando ella duerma por la noche, ¿pudiera seguir mandándole eso? Eso, muy bien. Gracias. Ella tiene también preguntas sobre sus relaciones. ¿Me pudiera ayudar con eso? Ella tiene mucho resentimiento ahora con su ex esposo por su divorcio. Y ella no se siente que fue algo justo. Quisiera sanación. ¿Me pudiera ayudar con eso? Muy bien. ¿Me permite hacer un ejercicio de sanación con ella? Gracias. Verónica, voy a poner mi mano sobre tu pecho y quiero que suelte todos los sentimientos que tienes: resentimientos, remordimientos, angustia, rabia. Todo lo que sientes, tristeza, sobre esto que pasó con tu ex esposo, sabiendo que esto viene de otra vida, y ya que te has liberado de ese hombre, ya sabes que fue una lección que tenías que aprender. Suelta todo eso y entrégamelo para que yo lo mande al universo para sanación. Dime cuando ya lo has sacado todo.
vamos a retirarlo y mandárselo al universo para que lo sane. Y ahora en ese espacio que ha quedado vacío, ¿qué es lo que quiere meter en vez? Algo lindo. Esperanza. Mucha esperanza. Muy bien, y sellarlo. ¿Qué más quisiera? Armonía. Armonía, mucha armonía. ¿Qué más? Y amor. Mucho, mucho amor hacia ti y vosotros. Muy bien. ¿Cómo te sientes ahora? Mejor. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar otra vez con el yo superior. ¿Ustedes la van a reprogramar? Sí. Muchas gracias. Hay que reprogramar. Uh-huh. ¿Van a hacer eso ahora? Hay que reprogramar. Uh-huh. ¿Y cómo se hace eso? Entrar en el void, uh-huh. Entrar en el void, en el void, y poner y estar en el void con amor, expandir y volver a salir del void. Hay que entrar en el void primero. ¿Y así se reprograma? Vamos a hacerlo. Muy bien. ¿Lo van a hacer ahora? ¿O cuando esté durmiendo? Ahora. Muy bien, gracias. Hoy no existe nada. ¿Y cuando se entra con amor, se reprograma? Con amor. Se expande. ¿Y cualquier persona puede hacer eso en meditación? No mente. Cerrar. Hay que cerrar. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Y ella tiene alguna entidad en su casa causando caos? Sí. ¿Sí? ¿Quién es esa entidad?
Tiene que hacerse una limpieza. ¿Una limpieza? Uh-huh. ¿A la casa? ¿Y con qué lo usa? ¿Con cristales o qué? Con agua, incienso y fuego. Ok. Tiene que salir de esa casa. Tiene que salir de esa casa, muy bien. ¿Y cómo va a salir? ¿Ella puede vender esa casa pronto? Sí. Muy bien. Entonces ya cuando haga la limpieza, entonces puede salir de ella. Tiene que dar, sí. Sí. ¿Esa entidad es la que ha causado que ella no pueda vender la casa? No. ¿No? Esa entidad recoge energía. ¿Es como un vampiro? De energía. Sí. ¿Y cómo fue que llegó a esa casa? ¿Fue invitado? Va y viene. Va y viene. ¿Pero si limpia la casa ya, se va? Hay que orar. Orar, muy bien. Y pedirle que se vaya. Ok. ¿Ella tiene esa fuerza para hacer eso? Sí. Muy bien. ¿Y esa entidad tiene... ¿Es hombre o mujer? ¿Ha vivido antes? Es un hombre. Es un hombre. ¿Sería beneficio hablar con él hoy? Sí. ¿Sí? ¿Podemos comunicarnos con él? Sí. Muy bien. Entonces déjame pedir. Voy a contar a 1, 3 y cuando llegue a 3, tocaré tu frente y vamos a hablar con la entidad que está viviendo en esa casa. 1, 2 y 3. Hermano, buenas tardes. Dime, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo te puedo decir? Aurelio. Aurelio. Aurelio, me han dicho que estás en esa casa y no te puedes ir. ¿Qué está pasando? Es mi casa. Es tu casa. ¿Era tuya antes? No. ¿No? Dime cómo es que es tu casa. Es mi terreno. Ah, es tu terreno. Aurelio, ¿qué año es para ti? 1890. ¿Y cuando estabas vivo? ¿Cuántos años tenía cuando el cuerpo tuyo falleció? 79. 79. ¿Y qué pasó después que falleció tu cuerpo? ¿Qué pasó con tu espíritu? Estaba ahí. Estaba ahí. ¿Estabas cuidando tu terreno? ¿Y qué pasó cuando, después de un tiempo, qué hicieron con tu terreno? Está ahí. Está ahí. Estoy ahí siempre. Siempre cuidando. Aurelio, cuando tenías una vida en cuerpo, ¿tenías familia? No recuerdo. No recuerdo, hace mucho tiempo ya. Pero me imagino que si tenías 79 años, tenías una señora y hijos. Muchos seres queridos. ¿Por qué, Aurelio, fue que no fuiste a la luz después que falleció tu cuerpo, como era justo? Me sentía muy molesto. ¿Muy molesto? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Molesto. No era justo. ¿Cómo fue que perdiste tu vida? ¿Qué te hicieron? ¿Te mataron? Sí. ¿Cómo te mataron, Aurelio? No recuerdo. No recuerdo. Entonces, ¿todo este tiempo has aguantado ese rencor de haber
sido matado y no sabe ni cómo fue que qué pasó. ¿Es verdad? Alguien me mató. Alguien te mató, pero ni sabe quién es. No. No te recuerda. No. Pero tiene todos estos resentimientos dentro de ti. No has podido vivir en paz. Aurelio, todos los seres después que fallecen de cuerpo tienen que ir a la luz. Ese es el proceso natural. Y cuando uno va a la luz, de ahí ve toda su familia, todos los seres queridos. No, nadie te juzga. Y ahí aprendes por qué es que viviste esa vida. Entonces puedes, por un tiempo, descansar, vivir en paz. Entonces ir a la escuela con tus seres queridos que siempre han estado ahí contigo, tus guías. Y entonces puede volver otra vez a vivir otra vida. Es una cosa maravillosa poder hacer eso. Pero tú has estado aquí, en esta vida de tercera dimensión, con esos remordimientos tanto tiempo, no sabiendo ni por qué estás aquí. ¿Quisieras ir a la luz y finalmente sentirte esa paz que tanto tiempo estás buscando? ¿Sí? Sí. Muy bien. Déjame preguntarle ahora a Verónica, porque ella tiene que ayudarte a ir. Déjame hablar con ella. Verónica, ¿has visto que todo este tiempo ha estado este pobre hombre con esa rabia? ¿Lo puedes perdonar? Sí. ¿Lo puedes mandar a la luz con amor? Sí. Muy bien, déjame hablar con él. Aurelio, ¿ya ve que esta familia te perdona por haber estado ahí agarrando toda la energía de ellos? Cuando tú, yendo a la luz, pudiera tener tanta energía. Aurelio, déjame ayudarte a ir a la luz y descargar todos esos sentimientos que tienes, porque quiero que te vayas muy liviano. Voy a poner mi mano sobre tu pecho, Aurelio, y quiero que descargue todos esos sentimientos que tienes. Esa es la angustia de no haber podido saber quién fue el que te mató. Resentimientos, remordimientos, tristeza, sin fuerza tuya, perdido, confundido. Dame todo eso, porque tú no necesitas eso cuando vaya la luz. Dame todo eso y lo retiro de tu alma. Dime cuando ya lo puedo retirar. Muy bien, lo retiro, lo mando a luz para sanarse. Y ahora, Aurelio, en ese espacio que te ha quedado vacío, ¿qué quieres poner ahí para que estés feliz? Libertad. ¿Qué es? Libertad. Mucha libertad. Muy bien, vamos a sellarlo. Vamos a llenarlo con mucho amor también. Necesita mucho amor. Muy bien. Paz. Mucha paz, vamos a llenarlo de paz. Muy bien. Ahora, Aurelio, estamos listos para ir a la luz. Quiero que ve por toda la casa donde has estado, todo el terreno que ha sido tuyo, y quiero que recoja toda tu esencia de ese lugar. Recoge toda esa esencia, porque vamos ahora a ir a la luz para sanarte y estar en paz, completamente libre de esta tierra, para que te sienta que puedas ver a toda tu gente otra vez. Recoja toda tu esencia y voy a pedir a todos los ángeles del rescate que te rodean, que te hagan un círculo todo alrededor de ti y que te ayuden a subir la luz. Y dime cuando llegas a la luz y quién está ahí para
para verte. ¿Qué encuentras ahí? Mis amigos. Tus amigos, muy bien. Bueno, Aurelio, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy, por haber soltado tu esencia de esa casa y el terreno. Que la luz del universo te acompañe. Mucha paz y mucho amor, Aurelio. Muchas gracias. Y ahora déjame hablar otra vez con el yo superior. Dime cómo ha llegado, dejado ese terreno. ¿Cómo ha quedado esa casa? Está bien. Muy bien. Bien. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a hacer una cosa más. ¿Se me puede chequear otra vez el aura y las chakras de Verónica a ver si ella está completamente bien? Si hay algún implante que tenemos que sacar de ahí. Si están todas las chakras balanceadas. Muy bien. ¿Tiene algún mensaje final para ella, para mí o cualquier otra persona? ¿Qué le quiere decir a ella? Escriba. Escriba. Muy bien. Cada día te vas a sentir más y más contenta. 5. Despierta ahora. Muy despierta. Bienvenida. ¿Cómo te fue? Bien. Increíble, ¿eh? ¿Qué te acuerdas? ¿De qué me acuerdo? ¿Te acuerdas de algo? Yo creo que sí. ¿De todo? Claro. ¿Y cómo se sentía? ¿Estabas aquí, allá, dónde? ¿Cómo se siente? Se siente como que tú tienes que permitir a esa energía que tú estás pidiendo que entre sobre ti. Y en el momento que entra, estás consciente de ello, pero no eres aquello. Es algo muy... es difícil de entender, pero voy a aprender algo increíble. Mi Ayerson me llevó un void que yo no sabía que existía y que se podía hacer. Completamente vacío. La reprogramación en ese lugar. Y es algo que... bien increíble, very powerful. ¿Y cómo fue la parte que estaba separada de ti en el mar? ¿Te acuerdas de eso? Sí. Oh my God.
eso fue tuviste increíble. Que rescatar parte de ti. Sí, eso fue increíble. ¿Viste ayudantes o lo estabas haciendo tú? Lo estaba haciendo yo, pero había alguien conmigo, uh-huh. siempre. Uh-huh. Siempre hay alguien conmigo. Yo no entiendo cómo es posible que ese hombre haya hecho eso. Ajá. Es como que puso una nube negra y como que él, la esencia tuya la enterró en el fondo del mar. Uh-huh. Y con razón yo no podía. Había una parte como que no era yo. Uh-huh. Te había separado de ti. Te habías separado esa parte de ti. Pero hundiste. ¿Cómo es posible que alguien pueda hacer eso? Eso pasa. Eso pasa. Hay gente poderosa. La mente puede ser muy fuerte y con la intención. Por eso ayuda a tener esas clases de sesiones para descubrir esas cosas. Se descubre cosas muy interesantes. ¿Cuánto tiempo piensa que ha estado en esto? ¿En qué? ¿En esto? ¿O cuánto tiempo piensa que has pasado? Yo siento como si estuviera... como si hubiese sido una hora. Uh-huh. 2 horas y 17 minutos. Oh my God. Bastante. Oh my God. Parece mentira, ¿eh? ¿Y cómo te sientes el cuerpo ahora? Emocionalmente, físicamente. Fue algo rarísimo, porque cuando me pegué la parte aquella, tenía como un burning sensation, como que me ardía todo. ¿Y ya? ¿Está bien? Y cuando me hiciste la como que sellar, eso ayuda mucho. Eso sí. El bálsamo. Ajá. Eso sí. Oh my God, yo no puedo creer que se me haya hecho eso. No lo puedo creer. Increíble. Sí. Las cosas que se descubren. Y también me asustó el hablar con el general. Con el general. Tú eres soldado. ¿Qué clase de fuerza tiene? Y uno siempre habla con ellos con mucho respeto. Sí. ¿Cómo sentiste de él? Que era impecable. Una persona muy impecable. Y es como que son devotos a su labor. Y están aquí únicamente para poder ser. Ellos son. ¿Y te acuerdas algo de debajo de la tierra? ¿Tenías un amigo ahí? ¿Te acuerdas algo de él? Oh, sí. Sí me acuerdo de él. Pero yo no me acordaba de... Se llama Sankey. Ay, Sankey. Sí, no me Cuéntame algo de Sankey. Oh my God, yo no me acordaba de Sankey. Cuéntame algo de Sankey. Hasta que tú empezaste ahí, fui hasta dentro de la qué triste ese aquello. No, yo no sabía hasta que. Yo no sabía, no me acordaba de que ellos también están aquí porque yo no puedo vivir más en su planeta. Expedite, algo así, el planeta Expedite. No. ¿Cómo es? Expedite es el planeta donde estoy, donde están mi familia. Ah, tu familia. Ajá, ¿y cuál es el planeta de él? Spica. Spica. Ellos vienen de Spica. Spica. Eso no lo dijo, eso lo sabes tú. Eso lo sabes tú, que es Spica. No, pero creo que lo dije. Spica, muy interesante.
Sí. Él viene de ahí. Esta gente ha estado aquí por muchos años. Pero están aquí como tratando de que, como que tratando de ayudar a la gente que tome conciencia de su planeta. Están en dentro de, viven dentro de las cuevas y dentro del en Gran Cañón. Están de entrada en el Gran Cañón. Por eso es que estaba volando por ahí. En el Gran Cañón. ¿Y ahí dónde viven? Está en la entrada por ahí. La entrada, exacto, principal por el Gran Cañón. Están las grandes cuevas. Y después está la entrada hacia dentro de la tierra. Ellos no van tanto adentro de la tierra, porque ahí viven otras personas. Pero ellos viven dentro de las cuevas. Y tienen sus naves, sus bases y sus ciudades. Ciudades, no digo ciudades, como... que vienen en grupos. ¿Recomiendas esto a otras personas? ¿Esta experiencia? Sí, pero no puedes ser una persona normal. Porque van a estar esperando que tú les des la respuesta. Y la respuesta no está en ti, está dentro de ellos. La respuesta está dentro de ti. La llave es hacia adentro. El problema es que la gente está esperando que tú le abras por afuera y tú le des la respuesta. ¿Ya entendiste? Sí. Todo está por dentro de ti. Y tú únicamente vas a guiar el proceso. Claro. Pero las personas están esperando que tú les des el proceso. Sí. Y posiblemente es ahí donde tú encuentres muchas del problema. Hemos tenido bastante éxito con muchas personas. Yo creo que las personas que vienen a esto es porque ya están listos. Claro, así es. No se hace por curiosidad, se hace porque necesitan hacerlo. Exacto. Y yo le dije a mi hija, Vani, ya que tú estás enferma, ¿tú crees que puedo coger tu cita en vez de ti? Me dice, sí, mami, bebé, que tú lo necesitas mucho. Y entonces, pues ella estaba enfermita. Y ya. Estaba supuesto ser. Entonces, hemos visto muchas cosas increíbles. ¿Quieres permitir que ponga esto en YouTube? Porque ha sido cosas que fuera del mundo. ¿Qué te parece? Podemos cortar cosas personales. Sí, las cosas personales nada más. Claro. Sí, sobre todo lo del... Oh my God, yo no puedo creer eso de Ana. Eso de Mar era increíble. ¿Cuánta gente tiene eso? Sí, todo lo de las otras personas, borrarlo. Si quieres dejarlo de Adam, está bien. Sí. Porque eso es mi ex sabe muy bien que él me quería hacer daño. Sí, vamos a cortar las partes de él. Sí. Entonces, ¿me permite poner esto en YouTube? Oh my God. Oh my God. Dios mío, yo soy pintura y una loca. No, pensé que soy una loca. Claro, no va a salir mi nombre ni nada. No sale nada, el nombre ni nada. Nada más como una grabación que ves y ya. Claro. Y puedo borrar la cara si quiero. No importa, porque las personas que van a ver esto son personas que no te conocen. Claro. ¿Está bien? Bueno, déjame entonces apagar la grabación, déjame desconectarte porque estás enganchado aquí. Oh my God, yo no puedo creer, no lo puedo creer que hablamos con el sargento de... Bueno, déjame despedirme aquí en la cama. ¿Estás ahí?
Mi nombre es Alba Wyman, estoy aquí en Miami y han visto una sesión muy interesante. Y si usted quiere hacer cita conmigo, puede ir a en la página en inglés es albawyman.com, en español es albaalonsohipnosis.com. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Gracias.